Que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Con esos grandes artistas, esos que proyectan nuestra imagen con creatividad por todo el mundo. Hoy estoy en el Carmen de Oral y precisamente hablando de imaginería religiosa, porque el personaje que les traigo, que es Santiago Campo Higuita, bastante reconocido en el medio artístico, es como el fuerte de él. Santiago Gama Televisión tiene un programa que se llama Arte y Colección, al que te hemos invitado, ¿verdad? Con mucho gusto. Estamos en tu casa y en tu taller, y estamos admirados viendo las cosas. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por cubrir también este espacio donde tienen la bienvenida a todos ustedes y donde nos especializamos en la producción de imaginería religiosa. Yo soy un artista pues que ya llevo un buen rato trabajando en esta temática, y bueno, y agradecerles también por este programa tan especial que en el Oriente Antioqueño es único y que cubre este tipo de trabajo tan, tan bello de los artistas. Hoy tenemos una persona muy joven, ¿verdad? Santiago Campo, yo podría decir que si lo comparo con la edad mía, vos tenés 5 años, pero a esta altura de la vida, es bueno de notar que las obras que uno mira y el recorrido que usted observa y que está mirando aquí en las imágenes que se están presentando, dice uno, por Dios, si yo me imaginaba un artista que hace esto, un señor de mucha edad. Entonces, ¿cuánto hace que estás en el arte realmente? Bueno, Santiago Campos empieza a formar como marca hace aproximadamente 15 años, pero
todos los que somos artistas nacemos siendo artistas, ¿cierto? Es una situación que desde pequeño uno empieza como a formar esos sueños y esos ideales en torno como a las artes. Entonces yo desde niño tengo esa atracción y ese llamado a fijarme en el arte religioso. Ya a partir pues como de los estudios es donde uno ya forma una técnica y todo, pero desde niño yo me he sentido artista. Estamos en el Carmen de Iboral, estamos en el Oriente Antioqueño, estamos en la Perla Azulina del Oriente, pero hay una cosa particular, si hablamos del Carmen hablamos de lo que por tradición se hizo y que alguna vez se interrumpió y que ahora vuelve con más fuerza porque la gente no la olvida, la palabra cerámica, y aquí tiene connotación especial, porque aquí la cerámica la fabrican y la decoran a mano, de ahí salen los artistas. Hago ese paréntesis y los pongo en contexto, es porque, Santiago, usted vive en el Carmen ahora, sí. Usted no es del Carmen. Yo nací en Medellín, pero toda la vida me crié acá en el Carmen. Mi papá es de La Unión, entre La Unión y el Carmen, en una vereda que se llama La Madera, y mi mamá sí es de Urrao, pero toda la vida he estado formándome pues, acá en el Carmen. Y ese primer contacto con la plástica y con los materiales plásticos me lo ha brindado este territorio y gracias a la cerámica que se ha creado aquí en el Carmen y a los ceramistas pude llegar a un taller que fue el taller de Marjorie Ruiz, que es una ceramista acá del Carmen, quien me dio esos primeros pasos y esas primeras indicaciones para manejar la arcilla. Entonces ahí es donde comienza toda esta historia. Inclusive me contabas de que estabas allá jugando con arcilla, digamos jugando, uh-huh. Estábamos aprendiendo, ¿no? Y se aprende jugando. A los 12 años un niño estar observando estos materiales es muy extraño. En este caso a mí me tocó entrar a este taller que ahorraba con la platica que me daba mi papá los fines de semana para pagar estas clases y comienzo en un taller donde se producía loza carmelitana y se decoraba a mano. Comienzo yo a hacer figuras humanas en arcilla y a hacer santos para yo poder jugar en mi casa la procesión, para poder hacer el pesebre, ¿cierto? Todas estas cositas empecé a quemarlas en el horno y a decorarlas a mano. Entonces no hacía platos, pero hacía santos y ya poco a poco conocí como la arcilla, que fue un material, es un material que todavía trabajamos, pero que la técnica poco a poco ha ido mutando y ha ido cambiando a otros materiales. Una característica del paisa es ser religioso, ¿no? Y mire, de pequeño le enseñan a uno los valores a través de todos los conocimientos de la iglesia. Entonces, ¿quiere decir que fue la religión lo que te inspiró para meterte en esto? ¿Qué? Sí, el arte religioso está diseñado para captar la atención y la belleza de una historia bíblica. Un niño se hace muy llamativo, pues, como toda esta parte de las representaciones religiosas dentro de la iglesia. La iluminación, los olores, la música, todas estas puestas en escena que tiene la iglesia son muy llamativas y son muy plásticas para un niño, y yo fijé mi atención en esas formas de la iglesia artísticas y ahí es donde empieza así como a la producción de imaginería religiosa en mi taller. ¿El santo que te más te llamó la atención o el paso de Semana Santa o efigie de la iglesia que te más te llamó la atención y que trataste de hacerlo primera vez? El Oriente tiene imaginería religiosa por todos lados, desde Marinilla con obras quiteñas como la Catedral de Río Negro con el Museo de Arte Religioso, La Ceja, Sonsón. Entonces es un panorama gigante pues, que puede mirar uno donde hay un sinnúmero de imágenes, pero que a mí me llamen la atención. El Oriente se caracteriza por ser muy mariano, entonces lo primero que yo hice fue la imagen de la Virgen. Wow. La imagen de la ¿qué Virgen, tal, sí. ¿Qué recibiste a cambio como admiración? ¿Alguien te la ofreció, te la miró claro, y eso te animó? Sí, claro, esa primera imagen la vendí, la ofrecí, teniendo pues muy corta edad, y ahí me animé a empezar a formar en mi pequeño taller que queda en la casa, en mi propio espacio, a empezar a seguir produciendo pesebres y haciendo algunos montajes y decoración. ¿Me cuentas que estás estudiando o todavía sigues estudiando? ¿Entraste a la universidad? ¿Dónde estudiaste entonces?
Bueno, yo tengo una técnica en diseño gráfico que después me sirvió muchísimo para poder complementar mi carrera como artista plástico en la Universidad de Antioquia. Yo soy licenciado en Educación de Artes Plásticas de la Universidad de Antioquia en la seccional Oriente. No dejo atrás el diseño gráfico porque considero que fue muy importante para comprender algunos términos y para que le aportó muchísimo a mi carrera como licenciado. Y en la actualidad estoy esperando ya la titulación de maestro en historia del arte. Ya estoy pues en esa última etapa donde ya mandé para evaluadores mi tesis, que precisamente es una tesis sobre arte religioso, la presencia de un taller que hubo hace 100 años entre Medellín y Sonsón de unos escultores, de unos imagineros que fueron los que llenaron todas estas iglesias de imágenes en el Oriente. Entonces mi tesis es precisamente sobre ellos y bueno, esa es mi carrera. Estudiado restauración también y por aparte con algunos maestros en el oriente antioqueño me he formado en la pintura y en la escultura. En la juventud que se le observa precisamente a Santiago, hay cantidad de cosas dignas de resaltar en él. Y de verdad que nos sentimos maravillados de venir a su taller, a su casa y mostrarles a ustedes las obras tan bonitas que tiene. Viene Semana Santa y creo que ya están agotados todos los pedidos, ¿no? Sí, señor, ya nosotros desde el mes de octubre tenemos cerrada la agenda para Semana Santa porque, pues, primero el espacio, segundo, no tenemos la capacidad, pues, como de seguir haciendo más esculturas, entonces estamos pensando que para la Semana Santa del año entrante vamos a tener un espacio mucho más grande y con el personal como capacitado para incrementar nuestro trabajo. Santiago se especializó como escultor. Sí. La pintura y el dibujo lo hiciste, pero pasaste por encima, ¿o cómo? Bueno, yo considero que manejo muchas técnicas, ¿cierto? Como artista plástico estoy capacitado para hacer incluso hasta fotografía, instalaciones, bueno, muchas cosas. El fuerte mío definitivamente sí es la escultura, considero que es la técnica con la que mejor me muevo hoy. Sin embargo, tengo algunas pinturas representativas, como el cuadro de Nuestra Señora de la Loza que reposó en el Palacio Municipal hasta hace 2 años, ya lo tiene un particular, y tengo algunos dibujos, de hecho hemos enviado algunos fuera del Carmen. Entonces, el fuerte mío es la escultura, pero tengo la capacidad de hacer muchas técnicas más. Me contabas que en el proceso de las esculturas tienes alguna cosa que de por sí eres experto en manejo, por ejemplo, la plastilina y cosas así. Contanos de esa parte. Bueno, inicialmente el taller, cuando empiezo a crear mis propias imágenes, empezó desde la fabricación de piezas en yeso, ¿cierto? Porque digamos que es como lo más fácil para un artista comenzar a comprender la parte de los moldes y de los vaciados. Y poco a poco ha ido mutando. Pasé después por la arcilla y en estos momentos estoy trabajando con la plastilina, que es una técnica que reduce muchos costos, que se pueden reutilizar los materiales, que es muy resistente y que tiene unas cualidades que en un rato les estaré mostrando. Es Santiago Ocampo Higuita, está ubicado en el Carmen de Oral. Él es un medellinense que se vino al oriente antioqueño, que conoció precisamente la cerámica y que luego se metió por todas las artes de la escultura. La imaginería religiosa es su fuerte y tantas cosas que podemos conocer de él. Vamos a hacer un break y ya regresamos porque queremos mostrarle algunas de esas obras. El municipio de Marinilla, a través de su Secretaría de Salud, los invita al programa Saludablemente, que se transmitirá todos los jueves a las 4 de la tarde por Gama Producciones, Canal 2 del Sistema Ruralín, además por las redes del municipio y del mismo canal Gama Producciones. Seguimos creciendo en el oriente antioqueño. Ruralink, internet y televisión de la más alta calidad.
La satisfacción de nuestros clientes en las zonas rurales y urbanas de los municipios a los que llegamos nos motiva en el espíritu de servicio. Con tecnología de punta ofrecemos planes de 36 mil pesos de acuerdo con sus necesidades. Velocidades de navegación ilimitada para que nunca te quedes aislado del mundo. Ofrecemos también televisión con una variada oferta nacional e internacional en formatos de alta definición. Si aún no eres nuestro cliente, bríndenos el gusto de proveerle el mejor internet de la región. Líneas de atención 310-774-7126, 604-604-7495, contacto@ruralinc.com.co. Continúo en la perla surina del oriente, precisamente el Carmen de Oral, oriente antioqueño. De verdad que maravillado, además encuentro un personaje que se llama Santiago Campos, ya al principio les hacía referencia de él, como ya carmelitano, ya de renombre internacional, porque las obras que hacen llegan a muchos países. Además está ubicado en un tema que es muy bonito, que es la imaginería religiosa, y yo precisamente estoy al frente de una de las obras de él. El Nazareno. ¿Cuándo viene esta obra? ¿Después de que llegas de la universidad o antes de la universidad? Bueno, esta obra la hice en medio de mis estudios universitarios de la licenciatura. Es una obra que se creó para una exposición que se hizo en el marco de la Semana Santa hace aproximadamente 6 años. Y la conservo porque para mí tiene pues un significado, sobre todo en la técnica. La persona que tenemos acá, la figura de Cristo, es una persona a la cual se le sacó molde y que es como una especie de investigación a la que nosotros le apuntamos en el taller en estos momentos, que es la creación de esculturas tamaño natural a partir de un cuerpo humano real, pero caracterizados en la temática religiosa. Entonces es un amigo que pasó por un proceso de molde rígido, alrededor de 8 horas le tocó quedarse en esa posición para nosotros poderle tomar la impresión, y después se basea en resina de poliéster, fibra de vidrio, se le modeló la cara y lo hemos convertido en una pieza religiosa. Hemos visto bastantes cristos. Sí. Y lo hemos visto en varias posiciones, hablando de esa parte. Bueno, la temática religiosa es muy amplia y es muy rica. Yo creo que a través de toda la historia el arte religioso ha sido el que más ha sido investigado y experimentado por los artistas, precisamente por la riqueza que nos traen los relatos bíblicos y por la creatividad de cada artista. Entonces cada artista coge el relato que más le importa o que más le gusta y lo representa a su manera. Entonces por eso vemos un sinnúmero de representaciones de Cristo en diferentes posiciones, incluso con diferentes gestos, colores, rasgos, porque eso es precisamente lo que nos permite el arte religioso, como que los artistas tengan un abanico muy grande de experimentación y puedan proponer desde su propia imaginación. Nos hablaste del proceso, primero el moldeado, así siempre sigue lo mismo, siempre toda obra la diseñas, la dibujas, ¿cómo? ¿Qué es lo que haces primero y qué sigue después para llegar a esto? El boceto mío es propiamente la plastilina o la arcilla. Nosotros empezamos a matrizar sobre la plastilina ese deseo de crear un tipo de imagen, y gracias al material que es tan plástico uno puede hacer cambios. En esta investigación de este Cristo, que se hace a través de materiales, un material que se llama el alginato, es un material que se utiliza en la odontología para sacar las prótesis dentales, nosotros lo que hacemos es tomar la impronta de un cuerpo, y esa impresión nos deja a nosotros un realismo en la pieza, donde se toman incluso pues como los rasgos de la piel, las arrugas, las fisuras, los músculos, que no es tan común si uno va a esculpir una pieza, a no ser de que uno sea un escultor pues como muy recorrido, digamos como Miguel Ángel, que lograba captar esos músculos y la posición de los huesos y todo. Nosotros lo hacemos es a través de estos materiales plásticos que nos han permitido crear no solamente este Nazareno, sino piezas como para la Catedral de Cúcuta. Hemos hecho imágenes grandes, en Guarne también tenemos unas piezas que son parte de esa investigación con el alginato.
captar la imagen de la Virgen, ni hacer la imagen de la Virgen, es muy difícil, fue muy difícil el proceso tuyo. Sí, de hecho, las figuras de las mujeres siempre son más complejas. Poder lograr la ternura de una mujer es muy complejo. Los niños, los ángeles y las vírgenes son las que más me han causado como dificultad. He tenido mucho más cercanía con estas figuras masculinas y se pueden interpretar mucho más fácil los rasgos de un hombre que de una mujer. Una mujer tiene que ser muy delicada y muy sutil y que logre expresar el sentimiento y ese amor que nos transmite también el relato de la Virgen María. Aquí tengo otra obra, ¿cierto? Sí. Que hiciste aquí, explícanos y más o menos cómo llegas allá. Bueno, estas dos piezas que se encuentran acá son dos altorrelieves que estamos empezando como a movilizar y a promocionar en nuestro taller, dado que son piezas que van flotando en la pared. Entonces es una escultura que cumple la función también de pintura, porque no ha parado sobre ningún pedestal. Entonces, en el momento de tenerlas en un oratorio o en una casa, es mucho más cómoda porque no tenemos que tener pedestales o bases por ahí atravesadas. Son dos altorrelieves, uno es María Auxiliadora y el otro es San José. Son piezas de 55 centímetros de alto desde la cabeza hasta los pies y con los cuadros creo que están en 1,20, son moldura italiana y están decorados al óleo. Nuestras piezas todas van en acabados con pinturas a base de aceite, laminilla de oro y con los mejores materiales que hay en el mercado en estos momentos en cuanto a pintura, que es el óleo Winston, que es un óleo francés y que podemos dar una garantía de nuestro trabajo en el tiempo, más o menos de 10 años en un interior, pero sabemos que esas piezas van a durar muchísimos años más. Tenemos la otra obra que está aquí, acabaste de hablar de un poquito de ella, pero aquí hay... Está la Virgen María, como decías, es más difícil hacerla, ¿cierto? Sí, todas estas piezas, o sea, esta pieza de la Inmaculada Concepción y la María Auxiliadora son parte pues, de ese proceso de investigación de cómo modelar el rostro de una mujer. Es súper complejo, siempre he dicho que uno nunca se termina de formar como en el arte y creo que este camino y este proceso de seguir modelando, investigando y mejorando mucho más las piezas nunca va a terminar. Tenemos la otra aquí, muy bonita, por cierto. Sí, esta es una pieza que se modeló y se sacó en serie, y se sacaron 5 figuras. Esta es la quinta, esta es la última que tenemos, pues que la tenemos disponible para la venta, pero las otras ya se vendieron. Las producciones del taller, nosotros las sacamos en números muy reducidos precisamente para que se conserve la originalidad y para que los clientes puedan tener una pieza exclusiva. A diferencia, digamos, de las cosas que se consiguen en Medellín, de las figuras que se consiguen en Medellín, son piezas que, digamos, podemos decir que son exclusivas y que cuando usted adquiera una, nada más van a existir 2, 3, 4 o máximo 5 en el mercado. Bueno, hablemos de tu vida, pues como joven que pronto dice el papá, no, este tiene que producir plata y usted le da por meterse el arte. ¿Tu papá y tu mamá lo veían bien? ¿Cómo aceptaban esto? Al comienzo, pues yo pienso que todos los que hemos enfrentado esta situación de ser artistas, tomar esta decisión de ser artistas, ese primer muro con el que uno se encuentra es precisamente la familia, porque ha existido y existe aún la idea de que el artista no tiene cómo vivir, ¿cierto? Tanto los músicos, yo he tenido muchos estudiantes y los estudiantes siempre me toca darles como ese aliento para que puedan seguir adelante, es porque los papás no los apoyan. En mi caso pues no fue muy ajeno a esta situación, sin embargo con el pasar de los años empecé a recibir apoyo y al ver pues que yo tenía el talento y que estaba formando una clientela y que estaba, digamos, como moviendo ya un mercado, han aceptado de que el hijo sea artista. Después, cuando estudié la licenciatura, se lo creyeron y bueno, ya aquí ya hay un apoyo incondicional de mis padres. ¿Quiere decir que no es mentira que uno puede vivir del arte o qué? Uno puede vivir del arte, lo que pasa es que se tiene que ser muy riguroso, se tiene que trabajar, cogerlo como un trabajo, montarse uno como en el papel de creerse que es un artista y trabajar como hacía Picasso, 8 horas diarias y
pintar 30, 40 cuadros al día, y así es que se forma un artista. No creer que llega uno a una obra cumbre, de que uno logró lo máximo en la escultura, ni proponer la última obra en el mundo, sino simplemente seguir trabajando día a día, que la historia se encarga pues como de ponerlo a uno en la posición que es. De esas anécdotas que desesperan, hiciste una obra y de pronto no gustó, se quedó, o te equivocaste y tuviste, ¿ha pasado eso? Sí, sí, pues muy pocas veces, pero que digamos un cliente le haga a uno un reclamo y le toque hacer una reposición, sí. En realidad sí me ha pasado, pero por lo general las obras en el taller han sido hechas con mucha dedicación, mucho amor, con muy buenos materiales, que yo creo que también eso habla mucho del trabajo. Y bueno, han sido detalles mínimos pues en los que uno se ha desfasado, pero hacemos las cosas desde el amor y desde la pasión, y yo creo que eso es lo más importante. Estás ubicado en el arte religioso, estás en la imaginería religiosa, pero hay algunas obras diferentes, algunas figuras que pronto hayas tocado también y que tengas, por ejemplo, por acá, ¿no? Bueno, en estos momentos podemos ver en pantalla algunas obras que nosotros hemos hecho de carácter particular y público. San Ignacio de Loyola es un bronce que tenemos en estos momentos en un colegio de Bogotá, que es una temática muy diferente a la que pueden encontrar ustedes acá en mi casa o en las redes sociales. También tenemos una placa en homenaje a un ceramista carmelitano que se llama Bernardino Betancourt. Se encuentra ubicado en el marco de la plaza principal. Es una placa en alto relieve de gran formato. Y es muy bella, funciona y se puede observar en horas de la tarde cuando el sol le da y cómo se dibujan y se sobresaltan estos altos y bajos relieves. En el Parque de Sonsón tenemos el busto de María Martínez de Nícer, la primera mujer en Latinoamérica que escribió un libro, que es una heroína sonsoneña. Y así sucesivamente podemos encontrar también otras obras pues que no son de carácter religioso, pero que yo estoy en la capacidad de enfrentar otro tipo de temáticas desde que sean figurativas. O sea, no es mi especialidad el arte abstracto ni el surrealista, nada, es desde que sean figuraciones, nosotros en el taller podemos realizarlas. Vea, maravilloso, estamos encantados, estamos en el Carmen de Oral con un artista grande, es Santiago Campo, joven. Y eso nos llama la atención, porque a esta altura de la vida ya tiene obras que han traspasado fronteras, que hablan bien de la creatividad, de lo artístico de nosotros los paisas. Eso es maravillado. Vamos a seguir, vamos a ir un momentico enseguida al taller para que veamos ese proceso así somero de cómo llegas a estas partes. Y de verdad que está muy agradable. Sigan con nosotros, es Arte Colección, un programa de Gama Producciones Televisión, Canal 2 del Oriente Antioqueño. Disfruten de estos programas que son deliciosos. Cuando unimos agua con amor, nace la esperanza. En la ESPA, creemos en las personas y en la fuerza de la naturaleza. Gente que sueña, ama y desea mejorar su calidad de vida. Trabajamos día a día por tu bienestar y el de tu familia, con la responsabilidad y el compromiso de proteger el elemento vital, el agua. En la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla, ESP, somos los encargados de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Los marinillos son nuestra razón de ser. Estamos comprometidos con la preservación del líquido vital, desde su nacimiento hasta cada uno de sus hogares, garantizando los estándares necesarios que brindan un agua 100% potable. El recurso es captado de las fuentes hídricas, la bolsa y barbacoas, para luego ser transportada a la planta de tratamiento de agua potable, donde nuestros profesionales realizan controles estrictos que garantizan un agua de excelente calidad. Desde la planta de tratamiento de aguas residuales, trabajamos en la descontaminación del agua en su uso final.
enfocamos nuestros esfuerzos en proteger el medio ambiente a través de una recolección oportuna y eficaz de los residuos sólidos que son llevados al relleno sanitario y granja ambiental Los Altos. Gracias a los residuos orgánicos que salen de tu cocina y que entregas debidamente separados, logramos procesar abono orgánico que ayuda a cientos de campesinos de la zona. Las calles y sitios públicos se embellecen día tras día, gracias a los empleados con alto sentido de pertenencia que se ocupan de mantener nuestra ciudad limpia. La mejora continua ayuda a que los procesos generen confiabilidad, transparencia y una visión amplia del futuro de los marinillos. Somos la Empresa de Servicios Públicos de San José de la Marinilla, ESP. Una empresa con mirada optimista, consciente, amable y responsable con el medio ambiente. Gracias por dejarnos ser parte de tu hogar. Con nuestro esfuerzo y el tuyo, Marinilla crece. Somos la empresa de los marinillos. ESPA, hacemos parte de ti. Continuamos entonces en el Carmen de Oral, el programa Arte y Colección de Gama Televisión. Estoy con Santiago Campo. De verdad que admirados por el proceso, además un artista joven que ya trasciende fronteras. Al final, inclusive, al final de este taller donde estamos, hay una imagen muy, muy diciente de la obra que estás realizando y lo que ya estás exportando. ¿Por qué no empezamos por ahí, Santiago? Bueno, la imagen que se encuentra ambientando nuestro espacio de trabajo es precisamente uno de los trabajos más importantes que hasta el momento ha salido de nuestro taller, se trata de la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, en Israel, el lugar donde estuvo el cuerpo del Señor antes de la resurrección. Esta basílica tiene casi 2000 años y está en Israel y la custodian los frailes franciscanos y otras cuatro religiones, las cuatro religiones más importantes del cristianismo, donde nos solicitaron la elaboración de una de las imágenes más importantes que allí reposan, que es el Cristo que se utiliza en la procesión del Viernes Santo para una acción litúrgica que es la de la crucifixión, el descendimiento y cuando depositan el cuerpo del Cristo en el Santo Sepulcro. Esta imagen tiene 90 centímetros de la cabeza hasta los pies, es una imagen hecha en resina de poliéster, la hicimos en el 2019, en estos momentos pueden ver las imágenes del momento en el que fue entregada la obra a los frailes franciscanos allí en Jerusalén y que es una pieza que yo creo que por eso la tenemos en nuestro taller en la parte de atrás ambientándola, porque es una de las piezas más importantes que hemos ejecutado hasta el día de hoy y para mí ha sido, pues, y para el taller, los muchachos, un motivo de orgullo. ¿Hay otros países que tienen entonces más obras tuyas? Sí, señor, tenemos en República Dominicana algunas piezas, en España, en Guatemala también tenemos unas obras y obviamente pues en Jerusalén tenemos el Santo Cristo del Silencio. Mire, la juventud, la creatividad del artista sí que es grande, el que tengo a mi lado. Y estoy en el taller de él. Aquí hay resina, hay una cantidad de... ¿Qué cosas encontramos en tu taller realmente? Bueno, mi taller es un espacio muy pequeño. En estos momentos estoy en el proceso pues de la construcción de un espacio más grande que sea adaptado como a todas nuestras necesidades. Sin embargo, como siempre lo he dicho, a pesar del tamaño del taller, la grandeza de las obras nunca nos ha quedado pues como pequeña. El espacio lo hemos maximizado al máximo, aquí esculpimos, vaciamos, ensamblamos, pulimos, decoramos junto con mis otros compañeros. Acá en estos momentos pues estamos
realizando unas esculturas que van para la ciudad de Bogotá y trabajamos con esos materiales que usted me dice, trabajamos con la resina de poliéster, la fibra de vidrio, cada uno pues con sus componentes, esculpimos en la plastilina y hacemos infinidad de moldes de todas nuestras piezas. Fuera de cámara le preguntaba yo que cuál fue la obra que él hizo primero. No fue una escultura, fue más bien me decías que estaba en el Colegio de las Franciscanas. ¿De cuál estamos hablando? Bueno, en la casa de las hermanas franciscanas se encuentra precisamente esa primera referencia de uno de los trabajos que yo considero que ya era artístico. Es un San Francisco de Asís que está recibiendo los estigmas y es en una técnica de tela engomada, que es otra técnica que nosotros poco a poco hemos como perfeccionado aquí en el taller y es una tela que se pone sobre la escultura y se endurece y hace más como referencia al arte quiteño y al arte cusqueño, pues a estas producciones de Ecuador y de Perú. Y que yo creo que en estos momentos las hermanas todavía la conservan. Esa ha sido la primera pieza que nosotros hemos trabajado. Bueno, eso a nivel comercial o a nivel ya de exposición, porque fue una obra que te recuerda que fue la primera. Pero antes de eso, de niño, ¿hiciste alguna cosa que conservas y que dijiste, no, me salió bonita, a pesar de que yo no era tan artista? No, en el momento ya no conservo ese tipo de piezas. Pues yo, de hecho, no manejo como muchas obras dentro de mi casa, sino que las manejo en las redes sociales. Todo mi book y todo mi catálogo lo encuentran en el Instagram. Y ahí es donde nosotros depositamos como todos esos procesos y todas esas obras que exportamos y que mandamos para otras regiones del país y donde incluso montamos pues como parte de los procesos para que nuestros clientes y también las personas que nos siguen en las redes sociales puedan encontrar todas esas técnicas, esos procesos, esos materiales y los acabados que nosotros hacemos en redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Facebook nos encuentran y pueden ver todos los trabajos que tenemos. El que está viendo este programa dirá, hombre, pero ese niño era precoz, tan joven y mire todo lo que ha hecho. ¿Realmente ese niño, Santiago, es hijo único o mucha familia alrededor? ¿Y quién de ellos, de los demás, de pronto siguió tu arte o el arte o es artístico en otro género? Es muy extraño porque en mi casa el único artista plástico soy yo. De hecho, no hay ni poetas, ni músicos, ni pintores. Es una cuestión, yo creo que de suerte y del camino. La vida me lo puso a mí. Somos una familia muy pequeña igual, pero los que están más enfocados como en el área de la medicina, como mi hermana que es bacterióloga. Mi papá trabajó toda la vida en Coltejer, mi madre ama de casa y bueno, dentro de la familia no existe Y ningún artista plástico. vos no eras el niño que cogía algo, lo desbarataba, lo volvía a hacer. Sí, claro. Eras dañino. Claro, eso es importantísimo para pa la carrera de un artista. El daño de los juguetes. Yo tenía que sacarle el motor, las luces y las pilas a los carritos y a todo lo que me daban lo desbarataba. Y si me daban un balón, le daba cuchillo, lo desbarataba. Yo tenía que dañar todos mis juguetes, pero era como con esa intención de ver qué había por dentro. Pues como una cuestión ya. Tus papás se reían de eso, no había No me mucho. volvieron a dar juguetes, entonces yo ya tenía que inventármelos y eso también es importante, el que el artista tenga, en que el niño tenga que buscar sus recursos y jugar con sus propios elementos. Bueno, imaginería religiosa, aquí estamos viendo un Cristo. Bueno, de este, por ejemplo, para ¿qué estás haciendo aquí? Bueno, ese Cristo en estos momentos pasa por la etapa de la decoración. Ya está vaciado en resina de poliéster. Yo tengo un equipo muy grande que no solamente soy yo el que hace partícipe pues como de este taller, sino que tengo el vaciador, el pulidor, la decoradora y yo paso como por todos los procesos, ¿cierto? Es un Cristo que se está diseñando para Bogotá.
Ya está obviamente en la primera etapa de la pintura. Aquí tiene la primera capa de óleo. Va para la pátina y la decoración con la sangre. Y posteriormente pasa a ser ensamblado en la cruz. Se le pone la corona de espinas y se le ponen las tres potencias. Esta pieza se replicó en dos veces. Como pueden ver acá también tenemos una segunda figura igualita a este porque ya tiene un molde. Ambos son hechos en resina de poliéster, ya tienen los ojitos de cristal, que es parte como de esa técnica que nosotros utilizamos, que usamos ojos de cristal que mandamos pues que son traídos de España o son traídos de Alemania, son lo que se le pone por detrás a las mascarillas, que son unos ojitos muy realistas, que digamos que es como parte de esa técnica que nosotros utilizamos. La decoración la hace María Clara, que fue una estudiante de pintura 3 años mientras yo fui docente de pintura, y ella en estos momentos es la que complementa esa parte de la decoración de mis piezas en el taller. Y bueno, ¿qué más estamos La haciendo? plastilina también funciona y creo que tienes algo para mostrarnos allí. Bueno, sí, acá tengo una figura en plastilina. Esta pieza ya se le sacó, obviamente, molde, ya está semidestruida porque es lo que queda precisamente del proceso. Acá podemos ver la cabeza de un Cristo que se hizo para Cúcuta, tamaño natural. Se modeló en plastilina, se le sacó molde en silicona de varias temperaturas, y ya esto nosotros lo echamos en una olla, lo derretimos y lo convertimos en una nueva obra. Este material se reutiliza, pero me encanta precisamente porque se puede reutilizar y porque logra unos acabados muy pulidos, a diferencia de otros materiales en los que se esculpe y que no tengo que estar pendiente para que no se me raje, es muy resistente, entonces tiene unas cualidades que le aportan muchísimo a la escultura a este Pero con taller. la plastilina siempre hay que tener otros cuidados, Sí. calentarla, tal. ¿Cómo funciona eso? A diferencia de las arcillas se trabajan en frío, ¿cierto? Y son frías para las manos. La plastilina hay que amasarla caliente, hay que derretirla y hay que trabajar digamos, con la precaución después de esculpirla, no mojarse las manos uno con agua fría. Se alisa con calor y se alisa con Barsol. Entonces, si tiene, es otra técnica, digamos que el uso que se le da a la plastilina es muy diferente, pero es muy resistente. Esta pieza, a diferencia del barro, es muy diferente. En la parte monumental de figura humana, de fotos, pues de monumentos de personas, ¿has trabajado en ella, en ello? Sí, nosotros hemos realizado algunos retratos que son este tipo de esculturas, se llama secular o profana, pero digamos que la clientela mía se ha formado es alrededor del arte religioso. Entonces, mis clientes son los sacerdotes, coleccionistas de arte religioso, y sobre todo para esta temporada resulta mucha persona que quiere tener en su casa imágenes y santos, y nosotros somos los encargados de hacerlos. Bueno, aquí tenemos a Santiago Ocampo, estamos en el taller de él. Taller pequeño, pero no limita para obras tan grandes. Ya vimos que este arte es exportado a muchos países y hacemos de notación especial el Cristo que tiene en Jerusalén. Allá al fondo está la foto, inclusive, de este hecho. Y para nosotros, impresionante, un orgullo tremendo. Es alguien que realmente vale la pena notar y en este programa de Gama Televisión, que es Arte y Colección, queríamos conocer esta parte. Ya regresamos, hacemos otro break acá y ya les contamos unas cositas antes de terminar el programa. Cuando decimos que hacemos parte de ti, es porque limpiamos las calles y sitios públicos diariamente con entrega y compromiso. Recogemos los residuos que generas en horario nocturno para evitar focos de contaminación.
llevamos agua potable a tu hogar. Empresa de Servicios Públicos de Marinilla. Trabajamos por el bienestar de los marinillos. Lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer. Continuamos. Vamos llegando al final del programa Arte y Colección con el artista escultor Santiago Campo. Estamos en el Carmen de Oral. Carmen de Oral, yo vuelvo a contextualizar, y es que el Carmen de Oral ha sido laborioso de la arcilla, y precisamente aquí la cerámica es producto que antes fue fuente de economía totalmente, era la arcilla. Luego amaimó un poquito, se diversificaron las cosas, pero ahora vuelve con más fuerza. Hay mucho que fuerza. Y Santiago nos contaba que tuvo alguna vez que ver con eso, pero que se metió por lo que estamos viendo ahora, grandes obras. Atrás de mí hay una obra culmen de Santiago. Uh-huh. Santiago, contanos de qué estamos viendo aquí. Bueno, es esta pieza que tenemos en estos momentos delante de ustedes, es precisamente el Cristo del Silencio que llevamos a Jerusalén, pero es la obra, es la terracota, es decir, el barro cocido, la primera obra que se hizo antes de sacar el molde y enviar allí la del material liviano que fue solicitado, precisamente que fuera liviana, porque es una pieza que tenía que ser llevada durante 3 horas
dentro de la Basílica del Santo Sepulcro por la misma persona, entonces no podía ser una pieza pesada, solo tenía que llegar hasta los 12 kilos y esta pieza que tenemos acá está alrededor de los 60 con la cruz, pero desde Jerusalén se me autoriza conservar el modelo original y ya digamos que yo me responsabilicé de que fuese un grupo de personas el que la custodiara y hemos conformado una agrupación que es una cofradía del Santo Cristo del Silencio para poderlo custodiar y sacar en procesiones en la Semana Santa. ¿Aquí lo sacan de aquí? Sí, señor, sí, señor. La procesión de acá de... Ya son casi 30 personas los que son dueños de esta obra porque pues para hacerse socios tienen que dar un aporte. El Cristo ya tiene casi 30 dueños y ellos son los que de una u otra forma velan para que la imagen vaya a prolongar esa historia alrededor del tiempo. Wow, maravilloso, ¿no? Sí, señor. Bonita. Y con todo lo que... Pero... Allá fuera más el Cristo, ya los demás... Bueno, allá solo fue el Cristo. Yo ya me encargué de terminar estas dos piezas, que sí son personales, estas sí las conservo yo acá en mi casa, pero para que acompañaran precisamente la figura del Cristo. El Cristo en la parte de arriba tiene un regalo que nos enviaron desde Jerusalén, que es una reliquia con un fragmento de la piedra, de un fragmento, de una piedrita pequeñita que se zafó de la columna donde se supone fue atado el Señor, entonces es una reliquia que tenemos ahí de primer grado y que también procesiona en la Semana Santa. Bueno, y acá está esta figura que tengo en el centro de mi altar personal. En la cámara vamos a apretar una imagencita que hay ahí, por ejemplo un cuadro que está a mi lado izquierdo, ya la van a mostrar ahí, entonces háblanos de qué se trata. Bueno, yo en mi casa no solamente tengo pues como piezas mías, creaciones mías, sino que también tengo obras de colección y bueno, me encanta mucho la pintura cusqueña, esa es una pintura que traje en un viaje que realicé a Perú y es un ángel arcabucero, tengo otros cuadros acá en mi casa que son de un pintor de acá del Carmen que se llama Aníbal Gallo, como el cuadro que ven en la parte de atrás de la sala, bueno y tengo un sinnúmero de obras, aquí al lado también tengo un resucitado que se diseñó para la Basílica de Chiquinquirá y que la semana entrante lo estaremos enviando para que amenice la Semana Santa Mayor allá en la Basílica. ¿Qué tamaño tiene? Ese resucitado, él es de 1,35 centímetros desde la cabeza hasta los pies, pero 1,90 incluyendo el pedestal y el perisoma o la parte del trapo con la que él está suspendido. Es una pieza en resina de poliéster pintada al óleo y es de una esta es la pieza número 6 de la serie que se han sacado hasta el momento de esa resucitada. Bueno, de resaltar su trabajo, maestro, y realmente que estamos admirados. Jerusalén tiene una de las piezas, unas reliquias bonitas y que habla mucho de su trabajo. Qué rico, eso es bueno reseñarlo, que es un artista nuestro, que es joven, que todavía hay mucha tela por cortar, como decimos en el argot popular, que hay mucho que ofrecer, siempre te quedarás haciendo, entonces, arte religioso. Bueno, se me decía ahorita como el Cristo que tengo acá es la obra cumbre, es la obra más importante, pero espero que no sea la cumbre. Yo quiero seguir a través de mi vida, seguir aportándole al arte religioso, haciendo obras que también tengan mucha relevancia y que podamos aportarle ese granito a la historia desde las producciones de arte religioso, que no es únicamente lo que estamos haciendo hoy, sino que a través de toda la historia se ha venido haciendo investigaciones y propuestas en el arte religioso y que eso es lo valioso del trabajo hoy, que resalto yo como historiador también, y es que todavía se hace arte religioso, que no es una cuestión del pasado, ni del Renacimiento, ni de 1800, sino que hoy, pleno 2022, estamos haciendo arte religioso y desde el Carmen de Viboral hemos hecho nuestra propia propuesta, estamos trabajando nuestros propios rasgos, nuestra propia manera de asumir el arte religioso. Ya me hablaste de que no se pierde el tiempo, de todas maneras el arte también da plata. Claro que sí. Que se puede vivir de él, que se puede botar ese estigma tan tremendo que había que el artista se moría de hambre. A través de la historia hemos tenido historia de músicos que
los echaban de la casa porque se metían en el arte y ese arte no le daba. Pero a nivel personal, satisfacciones claras que te ha dado este trabajo. Pues lo primero, de las primeras satisfacciones, es saber que hoy cuento con un equipo de trabajo que está aprendiendo mi técnica, que de una u otra forma se vuelven en mi escuela, que el arte me ha ayudado a mí también a estudiar y avanzar en mis estudios, que ha sido gracias al arte que yo he podido pagar mi carrera universitaria y que hoy los muchachos que están trabajando en mi taller también fueron mis estudiantes en algún momento cuando yo di clases de escultura y de pintura, que eso es muy satisfactorio. Y sobre todo ver pues mis obras, el estado en el que las personas las cuidan y que todavía están en casas o en iglesias y que se está de una u otra forma patrocinando y mostrando mucho más mi trabajo en otros lugares. Ya nos dijiste, se esperan otras obras mucho más grandes. No es la cumbre, no es el culmen de todo lo que tienes aquí. Pero entonces, ¿para dónde vas, pues, Santiago? ¿Cómo te perfilas? ¿Qué proyecto vienes? Esa pregunta alguna vez me la habían hecho, ¿para dónde va Santiago? Y bueno, Santiago tiene muchos sueños. Santiago tiene ganas de tener un taller más grande, un taller que produzca un arte más asequible a las demás personas. Y quiero estudiar restauración. Vamos a ver hasta dónde es posible poder estudiar restauración en una buena academia. Mi vista está al exterior, pero bueno, son proyectos que tengo a largo plazo. Claro, bueno, de todas maneras, nosotros contentos, fascinados con su trabajo, maestro. Muchas gracias. Felicitaciones. Un joven que digamos que es carmelitano ya, ¿cierto? Sí, que claro. Son por completo, ya están metidos en todo. Y que nos está proyectando al mundo, de verdad, nos está proyectando toda esta berraquera, este empuje paisa. Arte y Colección es un programa de Gama Televisión. Recuerde que estamos ya en más de 14 municipios, es un canal con información regional y programación las 24 horas, muy cultural también. Y de notar estos talentos nuestros sí que nos encanta. Estoy con la cámara de precisamente de David Alzate y de Jason Delgado, dos personajes muy importantes dentro de esta productora. Y bueno, muchas gracias por habernos permitido venir a su casa. Las veces que sean necesarias, están por acá bienvenidos. Los invito para que nos sigan también en las redes sociales, que para mí es muy importante también ese like o ese seguir a nuestro Instagram, que es santiago.artesacro, y en Facebook nos encuentran como Arte Religioso Santiago Ocampo Higuita. Y ahí, aparte pues de ver nuestras obras, ven nuestros procesos y aprenden también de qué es lo que se está produciendo en nuestro taller. Arte y Colección, nos vemos en el próximo programa. Pienso lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Thank you.
triunfos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. De la escoba a la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no. Que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla